Hola, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Hoy les traigo este diseño súper sencillo, pero miren cómo llama la atención. Es una estampación en varios colores, muchas veces el mismo diseño, y lo vamos a ir corriendo un poquito para que logre este efecto. Si quieren ver cómo hice este diseño, las invito a quedarse y mirar el video. Para este diseño traté de buscar los colores más llamativos que tenía. Encontré un azul, un naranja que tiene mi nombre, genial, un rosa chicle bien fuerte, un verde y un violeta. El primero que voy a estampar es el más oscuro, es decir, el azul. Simplemente voy a agregar el esmalte al diseño. Voy a pasar el raspador para desparramar bien todo el esmalte por ahí. Y con mi sello transparente voy a levantar. Si tienen transparente es mucho mejor porque sí o sí tenemos que ver dónde estamos poniendo el estampado. Lo voy a acomodar en la uña. El primer diseño es el más fácil porque simplemente lo acomodas en la uña y estampas. Ahora sigo con el color violeta. Y acá lo voy a poner en cámara lenta para que puedan ver bien. Lo que hago es tratar de apoyar el diseño en el mismo lugar, pero giro un poquito el sello. Ahora voy a colocar el color verde. Y si pueden apreciar, tengo un tembleque terrible en las manos porque tenía hambre. Cada vez que tengo hambre a mí me tiembla mucho el pulso. Pero quedó bien. Y de esta forma voy estampando los distintos colores, pero antes de apoyar el sello, giro un poquito el sellito para que se vaya estampando como en capas y se vayan notando los colores, que ningún color tape a otro. Y este diseño está inspirado en un diseño que subió Ángeles Obando en el grupo de Facebook, que si quieren en la cajita de información les dejo el link para que vayan y pueden subir fotos de sus diseños, pueden hacer preguntas, pueden lo que quieran, siempre y cuando con respeto, lo que quieran lo pueden publicar ahí. Así que le mando un saludo enorme a Ángeles, que gracias a ella yo me inspiré para este diseño, que lo voy a llevar a la expo. Y bueno, como no me puse ni peel-off, ni látex, ni nada, tengo que hacer un clean-up importante, voy a tardar un ratito, así que aprovecho para charlar con ustedes y contarles que estoy muy entusiasmada porque voy a abrir mi gabinete para volver a trabajar con esto de las uñas en un lugar mucho más cómodo, tanto para mí como para la clienta. No sé si ustedes quieren que yo grabe el video cuando vaya armando el gabinete, cómo lo voy a ir acomodando. Si a ustedes les interesa, como para tener una idea, tal vez si ya tienen un gabinete y quieren remodelarlo, o si el día de mañana quieren armar su gabinete, no sé, tomar ideas del que voy a hacer yo. Va a ser un gabinete compartido porque, bueno, ya si les hago el video les voy a comentar un poquito. Así que ustedes déjenme en los comentarios si quieren que yo filme cuando armo el gabinete y también algunos consejos para empezar a traer clientas. La zona está bastante buena, es en una avenida y tengo a 6 cuadras otra avenida más. Hay muchos locales y eso la verdad que está muy bueno. Y bueno, así quedó el diseño después de aplicar un top coat. Espero que les haya gustado, que les sirva, que lo pongan en práctica. Y recuerden que en la cajita de información les dejo mis redes sociales y les voy a estar dejando también el link para el grupo de Facebook por si quieren sumarse. Las espero por ahí. No se olviden de suscribirse para no perderse ningún video. También les dejo los links a los últimos 2 videos y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme. Chau, chau.